Folks, we have a very special guest for you tonight. I'd like to introduce fun. Let's try something else. Radio Esquizo. Radio Esquizo, la radio de todos vosotros y de neumáticos El Pollo Volador. Patrocinador oficial de la Eurocopa de Azerbaiyán, que este año triunfó en Eurovisión. Este año pasamos de cuartos. Bienvenidos, radiantes. Mi nombre es Herculana y hoy tenemos un programa caliente de caliente. Muy bien dicho, Culana. Mi nombre es Escolástica y soy la copresentadora de Radio Esquizo. Hoy tenemos una gran noticia para todos los oyentes, pero antes, publicidad. Salimocho, rey del mocho, te invita a tomarte un pincho de tortilla. En el nuevo Arcángel, sigue el Córdoba, no baja segunda B. Atención, la noticia del millón. A día 27 de mayo podemos confirmar y confirmamos como noticia exclusiva de la mano de un informador secreto. ¿Nacho? De la mano de un informador no tan secreto que este miércoles, sí señoras y señores, miércoles de feria, a las 7 y media de la tarde, a la hora de la telenovela Amores Perdidos en el Río de la Plata bajo el Sol de América. Antonio Joaquín de todos los santos mártires pecaminosos, no puedo seguir con vos. Me habéis engañado con la madrastra de mi padre. Clotilda Saray, no puedes hacerme esto. Yo en verdad yo soy tu verdadero padre. Chan chan. Todos los días de 7 y media a 9. Como iba diciendo, este miércoles tendremos en la casita Juan 23 al gran grupo revelación de este año. Hamster Project. Por lo que vemos en nuestro foro Esquizos, la gente se ha revolucionado por esta gran noticia, pues el grupo Hamster Project es el más famoso a nivel mundial de Córdoba, pues tiene 0,0003 millones de fans. Hamster nació en una pequeña ciudad hace mucho tiempo, para ser más exacto, hace casi un año. Comenzaron en una gran sala de casi 2 metros cuadrados al lado de un local prestigioso, donde múltiples empresarios pasan sus noches acompañados de personas muy interesantes y de piernas rápidas. Gracias al dueño de los locales, Rafael, por su gran comprensión, amabilidad y ¡cajas de huevos! El grupo de 2 componentes y de 2 medios componentes están en proceso de grabar su nueva maqueta, de la que aún no sabemos el nombre. Están influenciados desde los melenudos sorteas ochenteros hasta el popero Iván Ferreiro. Una de sus grandes canciones es la gran Time is Running Out, de Muse, con una letra totalmente nueva, inventada por el cantante Dulce, o Candido para los amigos. Pues él reivindica la libertad de expresión y de cambio de letras. Los coros van a mano de Piecito o Emilio para los amigos. Sus ya vuelven locas a las fans. Pero atención, si ocurre algún accidente, recuerden que la culpa es siempre de Alf, Álvaro, para los amigos. Los bailes de Nacho forman parte de sus más preciadas interpretaciones. Bueno, queridos, creo que hoy ya es suficiente y recuerden, asistan al concierto el miércoles, pues será un acto digno de ver. Muchas gracias y que os den por culo. Radio Esquizo. Radio Esquizo, la radio de todos y del Infante Azul, donde lavar su coche será toda una fantasía.